Pues resulta que anunciaron con bombos y platillos que iba a estar Ninel Conde en esta televisora Univisión. Y pues la gente empezó a escribir en redes, oye, van a enfrentarla con todas las demandas. Y la entrevista fue un fiasco. Giovanni Medina inmediatamente se comunica con nosotros para darle respuesta a Ninel Conde y a los paleros, quienes la tuvieron ahí en entrevista. Adelante. Bueno, a ver. ¿Qué dijeron, querido? ¿Qué dijeron y qué tienes que decir? Mira, Ninel tiene 5 fans, caben en esta mano. 2 son los que tiene ahí escribiendo en redes sociales, que literal siempre son los 2 únicos comentarios a favor. Y los otros 3 son periodistas y uno es Alan Tacho. Entonces, pues bueno, nada más que quede muy claro que los señores hicieron caso omiso y se convirtieron en cómplices de delincuentes, porque no es otra cosa, ya hay sentencias, vienen otras más, se están convirtiendo en cómplices de delincuentes, se están avalando que desfalquen a la gente de su patrimonio. Giovanni, la verdad, ¿Ninel es inocente o es cómplice? Ella sabe perfectamente lo que está haciendo Larry y hasta quizás le convenga que vaya a la cárcel. Absolutamente consciente de con quién está y lo ha sido desde el primer momento, pero a Ninel estas cosas no le asustan. Ninel es una persona que ha tenido más de 30 procesos laborales, 30 personas que la han demandado judicialmente. Ninel es una persona que ha tenido órdenes de aprehensión de la Secretaría de Hacienda por evasión fiscal, que se ha involucrado con presuntos delincuentes. Ninel es una persona con nexos y va a salir un audio muy pronto, que lo tienen otros amigos míos, un audio muy pronto en donde se descubren esos nexos dichos por el mismo aprendiz de mafioso con el que se casó, donde se descubren esos nexos con el narcotráfico. Simplemente vean quién la defendía en el caso de custodia. ¿Qué tiene que hacer abogado? El abogado de la salud en un caso de custodia. Esa señora es súper consciente y no le asusta, Okay. No le asusta lo que está viviendo. Este es un mafioso chiquito para lo que acostumbra. ¿A poco? Claro, bueno, Larry es como un bebé. Porque acabas de decir lo que yo te quería corregir. Dices aprendiz de mafioso cuando está demostrado en papel que no es un aprendiz, es un mafioso que le pone toda su cabeza a todas las estafas y las demandas que hemos visto, pruebas de lo que ha hecho. Pero dices que se queda chiquito comparado con lo que va a salir. Este tipo porque... Sí, no, y además este tipo fue muy muy torpe. Se me imagina a un niño rompiendo ventanas en la calle y echándose a correr. Pues evidentemente lo iban a atrapar tarde o temprano. Así fue, robándose lo que podía. Agarraba desde 4,000, $2,000 hasta 4 millones. Agarraba todo y se quería echar a correr. Pero pues mira, llegó precisamente con la persona que merecía. Se merecen uno al otro, hacen una excelente pareja, son igualitos y están para destruirse uno al otro, se están destruyendo. Respecto a lo que dijo de mi hijo, que eso fue lo que me calentó, la verdad, aquí estoy, niña, aquí estoy esperándote para la tropelía que estés planeando, para lo que estés fabricando con tu octavo abogado, con el noveno y con el décimo. Aquí estoy esperándote más fuerte y más listo que nunca, porque a mi hijo no lo vas a tocar. Bueno, él estaba muy enojado esta mañana porque le dijo Alan Thatcher había ido a la casa de ellos cuando Giovanni y Ninel estaban juntos, eran amigos. Y ahora Alan Thatcher estaba diciendo todos los, como que Giovanni también era un delincuente, y eso es lo que le dolió a Giovanni. Le dijo, sos un palero, está arreglada esa entrevista, que Univision la quería tener ahí para ganarle a un hoy día. Y por supuesto la trataron como bien, como una reina, pero claro, eso no es periodismo, ¿no? Claro, y aparte de tratar de minimizar, le hicieron una pregunta así muy sutil, pues la situación de que su esposo tiene más de 19 demandas que aquí te hemos presentado y $58 millones en total de todas las víctimas que también te hemos presentado. Y pues él se molestó mucho porque ahí Ninel dijo, ay no, eso es de mi esposo, no es mío. Y pues también dijo que tenía nexos con gente muy peligrosa. El narcotráfico. Bueno. Lo dijo y está fuerte. O sea, que Larry Ramos no es un
es nada comparado a los que Ninel estuvo realmente teniendo relación. Claro, y ratificó también que ese autohackeo que se hizo en sus cuentas Ninel Conde, él dice pues, que para él fue más que claro que ella misma lo hizo. ¡Vamos! Si te gusta este chisme, suscríbete a este canal. Y si quieres ver más, te dejamos aquí mucho más. Porque nosotros no tenemos problema en meternos en problemas.